Bien, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa 24 cuadros por segundo acá en Canal 9, Quinta Visión para toda la Quinta Región. Ustedes ya ven a Manuel Escobar Sor. ¿Cómo le va? Muy bien, y a ti, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a todos los televidentes. Así es, y por supuesto junto a Cinemark, que nos acompaña semana a semana con todo lo que es lo mejor del cine, con invitaciones que hoy día vamos a sortear. Hoy día entregamos el resultado del concurso, así que atentos, atentas, si ustedes participaron, para ver si son los ganadores o ganadoras de estas invitaciones para ir a la película que deseen. Así es. Así que de inmediato comenzamos junto a Manuel con nuestro programa. Y ya estamos por acá para comenzar a ejecutar nuestro programa como es habitual, con un tema que, fíjese que hasta el momento, y tengo que ser sincero, no se me había ocurrido, aunque todo el mundo lo incluye, todos lo hablan, pero Manuel dijo, ¿por qué no comentamos o empezamos a recomendar algunas series de películas que aparecen en Netflix? Así es, porque ya hemos visto que Netflix ha entrado de frentón a la carrera incluso de los Oscars. Sí, ya dobló la mano la Academia. Correcto. Y bueno, Cannes. Y el que empezó también y se entusiasmó con eso fue Amazon, también, sí. Que está también tirando su línea de películas. Bueno, y hay varias plataformas. Está Netflix, que fue el primero. Así es. Está Amazon. También. Está Apple TV. Sí. Y hay otra que no recuerdo el nombre, bueno, en este momento. Está también Fox Play. Sí, pero eso, ya, pero eso va asociado al correcto, Fox Premium. Va asociado al Fox Premium, pero ya es como la Netflix encontró una pequeña mina de oro y ahora todos están tratando de explotarla. Sí, y lo que pasa con Fox es una cosa bien, y a ver cómo le pusieron, bien, no sé si complicada o extraña. Porque Fox es una compañía de cine con tradición, con años, pero no sé cuál es el negocio que Disney la adquirió recientemente por 71 mil millones de dólares. Así es. O sea, absorbió la Disney Fox con todo su catálogo. Así o es. O sea, todas las películas Fox ya son de Disney y vamos a ver qué pasa. Por lo mismo es que ahora todo lo que es el universo Marvel se está empezando a juntar nuevamente. Ahí estamos. Bueno, una de las cosas muy interesantes que la otra vez me dediqué a ver fue que el actor que hace a Wolverine, Hugh Jackman, en un momento dijo, no, yo no volvería a filmar otra película a no ser que, no sé, pues que Disney tuviera los derechos. Y era como un guiño que, lo que venía. Claro, ahora ya escogieron al nuevo personaje, al nuevo Wolverine, ya que ahora va a ser Wolverine Potter. Pero bueno, así es la historia. Vamos con Netflix. Sí, vamos con Netflix. Bueno, para partir esta nueva sección de series, películas, cosas que dan en Netflix, ya yo quería, me pareció, ya que estaba saliendo Godzilla, teníamos las películas de Godzilla, venía la segunda película de Godzilla, me encontré en Netflix con una saga de animación de Godzilla, que es una animación muy buena, no tengo absolutamente nada de que quejarme con el estilo de animación y una trama bastante interesante. Este nuevo Godzilla está dividido en tres capítulos, ya, en donde presentan a un Godzilla que es como el Godzilla inicialmente era, que no era un Godzilla que venía a salvar y cosas así que se presentó en las últimas películas, ya, sino que era un Godzilla, era un ser un ser de naturaleza destructiva. O sea, era Gojira, el original Gojira, de Japón. Correcto. Y aquí parte la película con el concepto de que Godzilla ganó y la humanidad se tuvo que ir del planeta Tierra. Y está en una especie como de grandes naves espaciales, tienen que alejarse de la Tierra, tienen que arrancar de la Tierra. Y es toda la historia de cómo deciden, porque no logran encontrar finalmente un planeta, ya, una de estas naves, de estas grandes naves con miles de personas en su interior, decide volver a la Tierra y ahí el personaje principal dice que él tiene una estrategia de tal vez cómo poder vencer a Godzilla. Y de eso es, de volver a la Tierra, voy a dar un... No está dentro de mi naturaleza, pero es muy importante de cómo este personaje se va desarrollando, que
Es lo que hace bastante interesante y que uno finalmente se Y enganche se con la llama serie. Godzilla. Se llama Godzilla. Estas son tres capítulos y bueno, cada uno tiene su, como subtítulo, ¿ya? Pero totalmente recomendable. Uno anota Pero uno lo puede Godzilla. poner en español también. Está en múltiple, en multilenguaje. O sea, Bueno, uno. y Manuel recomienda algo nuevo. Yo quiero para la gente mayor y que siempre que habla conmigo por ahí donde nos encontramos, que le gustan las cosas antiguas, yo voy y abogo por fin pude ver todos los capítulos de una vez, no los vi todos juntos, sino de Star Trek, la serie Sí, original. está también. Está, y Manuel Escobar no sabía hasta que lo encontró, Sí. y está desde el capítulo piloto hasta el capítulo 87, que es la tercera y última temporada. Correcto, lo único que quiero decir es que no es que yo lo haya encontrado, es que tú me hiciste ver la luz y pude ir a Netflix a empezar a verla Ya. nuevamente. ¿Y Todavía no viste la termino, pero. el capítulo 20 donde Uhura desaparece? Vuelve en el 21, pero en el 23 desaparece de nuevo. Así es. Así que eso es. Así que para la gente que gusta ver la serie antigua de televisión, ahí está Star Trek, la serie original, todos los capítulos, está en color, está con la opción de español y está en la opción inglés. Yo obviamente la vi en español. ¿Por qué? Por una cosa de que yo crecí viendo Star Trek, pero Correcto. en idioma español, dobladas y en blanco y negro. Y no se puede poner en blanco y negro. Bueno, que hizo la locura de repente ponerlo sin color en la tele, pero en español, porque son las voces originales, así que eso lo. Correcto, son es el español latino, digamos, porque también siempre cuando hablamos en español tenemos el español que se da para Latinoamérica y el español de España. Exacto. Ya, este no, es el que nosotros todos logramos ver cuando se daba por la tele algunos días en la mañana o en la tarde, dependiendo. ¿Alguna recomendación de Netflix? Actualmente, bueno, yo sigo con mi Tu línea. con mi línea, ya hay varias cosas que está tomando Netflix ya, y hay una animación que todos, bueno, todos los fanáticos del anime la conocen, que se llama One Punch Man, ya que está la primera temporada en Netflix. Netflix, tengo entendido que obtuvo los derechos sobre este manga. Muchas veces salen en manga y de ahí pasa la Claro. animación. Tuvo los derechos sobre la animación de este cómics japonés, y realmente es bastante interesante porque es una parodia a los superhéroes en general. One Punch Man es como su nombre lo dice, es el hombre de un solo golpe. No importa el poder del monstruo que se enfrente, él con un solo golpe puede derrotarlo, ¿ya? Y es una parodia, obviamente uno se tiende a reír mucho, pero es el concepto lo que lo hace interesante de cómo él se da cuenta de que no tiene a nadie y Claro. para él es como a todos los derrotos de un solo golpe, ¿qué más puedo hacer? O sea, es un poco el sufrimiento del superhéroe que puede derrotar a quien sea, no importa lo que sea, lo puede derrotar a todos, es un súper, súper, o sea, no importa quien se aparezca por el frente, él con un solo golpe lo derrota. Está muy bien tratada, uno podría decir, oye, la cuestión fome, pero está muy bien tratada el tema de cómo el personaje va dándose cuenta o tiene esta como especie de depresión, etcétera, etcétera, de derrotar a todo el mundo y que nadie pueda hacer algo contra él. Es bastante, bastante interesante, bueno, y todos los que gustan de la animación, todos los que nos encanta el manga, la animación, conocemos este manga y en este caso este anime, y a los que no, les recomiendo que lo vean, es una muy muy buena opción. No son muchos capítulos, no son como 10 o 12 capítulos la primera temporada y está muy 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 bien. Bueno, lo que empecé a ver, y esto por recomendación de un amigo, don Peter Smith, es Outlander. Outlander, una serie inglesa ambientada después de la Segunda Guerra, donde hay una pareja que recién casados van a luna de miel, comienzan a recorrer el pueblo, ¿cierto? Donde están, entre castillos medievales y todo este ambiente medio etéreo que tenía el medioevo, y llegan a un castillo, parecía que lo conocían. En uno de esos viajes, la mujer va a recorrer y llega a estas piedras de este como altar que hay en Escocia, me parece que es ¿Cuál cierto. es Stone Age? Sí, exacto. ¿Sí? Y llega al pasado, llega al 1500 y tanto sin darse cuenta y se encuentra en medio de del fragor de una lucha entre los soldados británicos y los escoceses. Bueno, filmada en formato de cine,
con cámara de cine, se nota inmediatamente. Entretenida, estoy recién viendo los primeros capítulos, pero se las recomiendo. Está bien. Así que eso. Así que, bueno. Ahí estaban las recomendaciones entonces para esta nueva sección que incluiremos, no le digo todas las semanas, pero periódicamente. Así es. Porque esto es el futuro. Sí, así es. Así es. Lo bueno es que esto, como muchos decían, y antes de terminar, que Netflix o todo este tema iban a matar el cine, y gracias a Dios no es así. Yo creo que iban a convivir. Ah, antes que de terminar, Manuel. Sí. Cuando vayan a buscar alguna serie, alguna película, hay algún capítulo suelto, no sé, programas, les recomiendo que busquen primero en el computador. Cuando usted busca Netflix, los programas en el computador, tiene un menú mucho más interactivo y mejor que buscarlo en televisión. Así es. Porque en televisión, si no tiene un teclado inalámbrico para meterse al computador, y hasta por ahí nomás, no es tan efectivo. Pero si usted busca toda la serie, busca por el género, en el computador va a salir todo y miles de cosas. En la televisión es más limitado. Bueno, y otro pequeño dedito con lo que respecto ahí, cuando uno como va a abrir la misma cuenta en el computador como en el televisor, uno llega, pincha el primer episodio, ve unos 5 minutos y lo linkea y lo apaga, y después automáticamente está. Netflix, cuando usted prenda Netflix, le va a poner seguir viendo, claro, cuando lo ponga en el televisor. Así y ahí es. Usted puede seguir viendo tranquilamente y no tiene que estar, porque realmente estar manejando el teclado a través del control remoto es una lata. Así es. Bueno, ahí estaba lo de Netflix, entonces esperemos que le guste esta sección nueva y hacemos un alto para seguir con nuestro programa. Llegó el momento del cortometraje. El corto de hoy es un corto complicado, ¿eh? Podría ser divertido, podría ser interesante, puede ser muy trágico. Así que, ¿qué le parece que lo veamos, Manuel? Porque también lo viste tú ya. Una crítica social. Sí, y volvemos.
Ahí estábamos viendo ese corto que se llama La cirugía plástica, un corto chino, y que tiene que ver con todo esto nuevo que hay gente que va a la cirugía estética. Ya hemos visto en televisión que gente por ser mejor estéticamente han ido a los países limítrofes, han quedado con la cara hecha polvos, trizas, el abdomen malísimo. ¿Cuántas actrices hemos visto que han quedado muy mal? Y es por una cosa, no sé si de pretensión, si una cosa psicológica, digo. Bueno, no solamente hemos visto que la cirugía sale mal, sino que hemos visto a personas que son bastante negligentes, que han inyectado sustancias que son malignas para el cuerpo humano, ya desde silicona suelta líquida, ya hasta aceites de comer dentro de las personas, produciéndoles daños irreparables muchas veces y en otros más trágicos la muerte. Claro, así que eso del corto de esta semana, un corto que llama a la meditación, un corto que llama a pensar hacia dónde va el mundo. O sea, si había un dicho antiguo que tenían las abuelas que para ser bella hay que ver estrella, pero aquí para ser bella de repente hay que ver la tontera, porque Correcto. aquí lo que hacen es criticar a la gente que hace cirugía estética porque siempre van cambiando los cánones. Y finalmente el canon que queda es el canon original. Sí, no, usted puede cambiarse 1.000 veces de look y siempre va a llegar a lo natural. Y lo más terrible es que después de todos estos procesos de cirugías que se hacen, volver al inicio ya no se puede. Así es, lamentablemente. Si no, pregúntele a Meg Ryan, que de ser una cara muy bonita en el cine, quedó, pero ya no, ni siquiera la contratan. Sí, así es. O Melanie Griffith, que por otro lado está igual. Correcto, La sería un. Renée La Renée Zellweger, claro, ella le cambió la cara totalmente. Ella no, yo no creo que haya sido un error o que la hayan deformado como la Meg Ryan con los labios, esos que le dejaron una cosa que es muy fea, ¿ya? Pero a la Melanie Griffith le cambiaron la forma de la cara. O sea, ya no es la misma que nosotros. Perdón, no a la Melanie No, es Griffith, que a Melanie Griffith pasó lo sí, a mismo. la Renée Zellweger. Ya no es la misma actriz que uno vio en los No. diarios de Bridget Jones. Ya en todas las otras películas es como una cara nueva, Sí. un personaje nuevo. Sí, eso Pero es bastante lamentable. Ahí está chocante. el cortometraje de esta semana. Se llama La cirugía plástica. Por si usted lo quiere ver, está en internet. Y seguimos junto a Manuel Escobar, quien está con nosotros, y le contamos que qué película está reventando la taquilla es Toy Story. Por eso aquí estamos con nuestro amigo Woody y con vos, Buzz Lightyear. exactamente, que está a tablero vuelto. O sea, yo creo que toda la gente está esperando esta película que, a pesar de ser una continuación, es una película distinta, porque funciona tan bien como una película unitaria que como una película de la primero era una trilogía y ahora ya es una saga porque son cuatro películas, pero no queremos hablar de la película de este estreno reciente. O sea, queremos hablar de la película, pero no hablar De lo de que pasa, para no dar exacto. ningún tipo de spoiler. Sí, y lo que queremos contarles es cómo se dobla esta película. Eso es lo interesante. Fíjese, Manuel, que usted ya lo vio también, que se juntaron los actores que doblan a Woody y que doblan a Buzz en la pantalla, los mexicanos. ¿Ah, sí? Pero se juntaron con dos monitos. O sea, supongamos que tú tienes el de ahí y yo tengo el de acá, ¿cierto? Y empiezan a hablar Hablar así, correcto. claro, y con las voces de los personajes. Ah, qué genial. Y tú no lo has visto todavía, pero te digo que ponga atención porque vamos a ver un trocito de cómo puede llegar a ser esto de interesante cuando ves a estos actores hablando con sus personajes y jugando en realidad. Así que vamos a ver los doblajes de Buzz y Woody. Señor director, ¿lo dijo bien? ¿Sí lo dije bien? Sí, correcto. Tú dices puedo volar y yo digo eso no se llama volar, eso se llama Okay. caer con estilo. Perfecto, entonces diré, y puedo volar. No puedes.
Claro que sí, entonces puedo... No puedes. ¡Ah, ya sé! Estoy cayendo con estilo. Eso sí, y bueno... ¡Ay, ay, perdón! ¡Ay, qué mal hecho estoy, ¿verdad? Se te está cayendo con estilo. Sí. Quiero decirles a todos que vos... ¿Qué? ¿Qué pasó? Siempre estaremos contentos. Ah, claro que sí. Tú estarás conmigo. Sí. Yo estaré contigo. Porque somos grandes amigos. Sí, y estaremos juntos en el infinito. Claro que sí. Y juntos llegaremos... Allá. ¡Al infinito y más allá! Bien, y seguimos ya con nuestro programa, ya en la última parte, con la cartelera, Manuel. Pero antes de la cartelera tengo que contarle que si usted va a Cinemark, ¿cierto? Saca su entrada y guarde la boleta. Porque con la boleta usted tiene derecho a estar 3 horas estacionado, tanto en el Marina Arauco como correcto. En el espacio urbano. O sea, no tiene ningún problema con su vehículo. Son 3 horas que puede estar ahí gratis y con gentileza de Cinemark. Vaya a Cinemark, va a tener el mejor cine, la mejor butaca, la mejor visión, el mejor sonido, todo lo mejor. Vaya a ver Toy Story a Cinemark, es una experiencia. Y además con su boleta, estacionamiento gratuito. Vea esto y lo comprobará. Bien, y ahora vamos a la cartelera, pero antes de la cartelera, atención, toda la gente que concursó y participó de estas invitaciones para ir a Cinemark. Era muy fácil mandar un mail y decir, escribir, como lo hizo esta persona, quiero ir a Cinemark. Miren, nada, le puso, me encanta ir al Cinemark, quiero participar en el concurso por las entradas para el cine. Escribió doña Claudia Arriagada de Valparaíso, puso su teléfono celular. Doña Claudia se ha ganado 2 invitaciones para ir a Cinemark a ver la película que desee. Doña Claudia Regada también puso don José Rudy Fierro González. Hola, soy José Fierro González y quiero ir a Cinemark. Sorteo del próximo capítulo. Mi correo es José Fiego. El resto no se lo decimos, por supuesto. Don José Rudy Fierro González también ha ganado invitaciones para ir a Cinemark. Doña Andrea Sánchez puso, me gusta ir a Cinemark, veo el mejor cine. Doña Andrea, 2 invitaciones. Tenemos 2 más por acá. ¿A quién le vamos a regalar invitaciones? Entre toda la gente. A ver. Don Claudio Huerta, me gusta Cinemark y lo prefiero por sobre todos los otros cines. Así que, don Claudio, 2 invitaciones a Cinemark. Tienen que estar atentos, les va a llegar un mail de vuelta con las indicaciones dónde ir a buscarlo, con quién contactarse y van a entregar su invitación. Así que después se lo vamos a mostrar cuando vayan a retirar. Nuestro director siempre toma una fotografía y con las invitaciones en la mano para que quede comprobado. Así que es. Ya lo saben. Ustedes, felicitaciones por haber ganado. A la gente que no ganó, para el próximo concurso, que ya lo comenzamos la próxima semana, para que vayan a Cinemark. ¿Y ahora vamos a la cartelera, Manuel? Por supuesto. Vamos a la cartelera. Y vamos con, obviamente, Toy Story, la película que está en este momento causando sensación. Que tiene la mejor taquilla de esta temporada en este momento. Ha destronado las demás películas, John Wick, etcétera, etcétera. Así que tiene que aprovechar. Bueno, ¿de qué trata esta película, Manuel? Ahí estamos viendo imágenes. Woody siempre ha tenido claro cuál es su labor en el mundo y su prioridad es cuidar a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie añade a Forky, un nuevo juguete de fabricación propia, a su habitación, arranca una nueva aventura que servirá para que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Esta es la cuarta entrega, ¿cierto? Cuarta entrega de Toy Story.
que usted puede ir a ver. Es una película que funciona, bien dije, como un capítulo unitario, y le hará emocionarse, se va a reír mucho, porque creo que aquí la dosificación del humor está en esto que uno se ríe, se ríe, se ríe, y de repente lo dejan pensando, de repente le sale su lagrimita por ahí, se lo aseguro. Y si no la ha visto ninguna de las anteriores, vaya, porque funciona. Así es. ¿Qué otra película hay en cartelera, Manuel? Bueno, la siguiente película, que es algo que a mí son historias que me gustan mucho, es Hombres de Negro Internacional. Ah, Hombres de Negro Internacional. Es. Sí, está en cartelera, la ha ido bien también. A mí lo que me llamó la atención de esta es que estuviera Liam Neeson en la, en la cartelera. Es uno de los jefes. ¿Y qué pasa con esta Hombres de Negro? Bueno, aquí tenemos que siempre sabemos muy bien que Hombres de Negro siempre han protegido de la Tierra, de todo lo que es la escoria del universo. Y en esta aventura se enfrentarán a su mayor amenaza hasta la fecha. Un topo de la organización, o sea, alguien que está tratando de destruir desde adentro Hombres de Negro. Oye, Manuel, esta es una adaptación de un cómic, ¿cierto? Sí, de Lowell Cunningham, si mal no recuerdo, y bueno, tenemos acá a dos actores que ya lo hemos visto. Es como decir, oh, están actuando aquí Thor y Valkyria juntos. Ah, claro. Que tenemos a Chris Hemsworth y Tisa Thompson. Tisa Thompson. Y a Liam Neeson, que ya habíamos comentado. Película entretenida para pasar la tarde, para pasar el frío. Así es. Y por supuesto, viéndola en cinema, qué mejor. Uh-huh. En cartelera, una película francesa, Mi Mascota Es un León, de Gilles de Maistre, con Dania de Villiers y Melanie Laurent. ¿De qué trata esta película? Es una joven que se ha trasladado con sus padres desde Londres a África, desarrolla un vínculo sorprendente y especial con un león salvaje. Su increíble amistad le impulsa a viajar por la sabana para salvar a su mejor amigo. Es una película que, a ver, para algunos va a ser enternecedora, porque imagínate la amistad de una niñita con un león, pero si la ves desde otro punto de vista, la perspectiva es distinta. ¿Cómo una niñita se va a meter a la jaula de un león? Ahora, ¿qué pasa si una niña o un niño van al cine y ven esta escena? Y mira, te voy a poner un ejemplo. Van al circo, bueno, ya no hay león en los circos, o al zoológico, va a querer meterse a la jaula. Si la pilla media de esta, se mete. O sea, no me va a hacer nada porque me va a querer. O sea, hay un contrasentido. O sea, yo creo que ahí los productores debieron haber pensado un poquito más, creo. No sé cuál es la historia, pero ahí está. Mi Mascota Es un León. ¿Qué más tenemos, Manuel, algo que te guste a ti? Obvio, por supuesto que está X-Men Dark Phoenix. ¿Tu película? Ya, claro, correcto. Y aquí vamos a tener nuevamente a los X-Men. Esto viene como un poquito después de X-Men Apocalipsis, ya, en donde vimos que Jean Grey ya empezaba a presentar sus primeros poderes. Pero ahora vamos a ver que se enfrentan a los X-Men a Jean Grey, porque se desata este poder que tiene en el interior. Ya, esto ocurre debido a que cuando ella estaba en una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una fuerza cósmica. Y cuando regresa a casa, esa radiación la ha hecho más poderosa, pero mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de forma que no puede controlar ni comprender. Aquí me pasa lo mismo que con Star Wars. Para mí, X-Men fueron las primeras. Así el es. El profesor Javier, ¿cierto? Con Patrick Stewart. Sí, Patrick Stewart, con Ian McKellen. Con Magneto. Magneto. O sea, esas cuando uno se encanta y reencanta y ve la primera, es. Segunda, tercera, pero ya cuando en la cuarta, quinta, más la quinta, ¿cierto? ¿Quinta, sexta? Como sexta, ya debería ser esta. Ya, a mí las primeras me encantaron. Pero después ya como... Claro, bueno, aquí tenemos que cómo hicieron el reboot un poco ya con esto de Días de Pasado Futuro. Sí. Ya que hicieron un poco el reboot. Ahí creo que quedó el quiebre. Ahí, claro, y es una cosa muy interesante y muy cortita. Tú sabes que tuvieron un tremendo problema con Dark Phoenix, porque era demasiado parecido el argumento a la de la chica esta, la Miss Marvel. ¿Ya? Era muy parecido y tuvieron que cambiarlo a última hora. ¿Ya? Así que les quedó por eso, es que hubo o tuvieron que cambiar el argumento, o sea, la parte final, ¿ya? Como muy a última hora. Ah, ya. Por eso que se ve como que la cosa se estrella al final. Correcto. Bueno, sigue en cartelera y por supuesto en Cinemark, Aladdin, de Guy Ritchie, con Mena Massu, con Naomi Scott
Y Will Smith, bueno, la historia conocida de Aladdin es casi una copia de la película de animación. Bueno, lo que hemos visto con lo que hemos visto, claro, y lo único que Will Smith es el que le pone un poco el toque a la película, sino... Es el genio de la película, y al igual como la animación que nosotros vimos, que el personaje gracioso es el que llevaba la película y uno que está esperando que tirara su parte humorística, que era el genio. Bueno, aquí Will Smith yo creo que está muy bien puesto. Bueno, a diferencia de la animación, que aquí la película no es tan potente, o sea, es entretenida y todo el mundo la encuentra buena, pero no es... tan potente como la animación que uno veía en aquellos años en que fue el debut de esto. Así y es. Tu película, Manuel, sigue en cartelera. Por supuesto, John Wick 3. Bueno, es acción pura, acción pura. Vamos a ver ahí a John Wick, que regresa nuevamente a todo su arsenal de movimientos y pistola y todo eso. Pero lo quieren matar, pues. Sí, pues, lo que pasa es que recordemos que en la segunda él comete un acto, ya que mata dispara, todo. Claro, no, es que dispara a alguien adentro del hotel. Sí. Y acuérdate que el hotel era un santuario, no podían, y ahí empieza a quedar la embarrada para él y todos lo empiezan a hacer. Incluso ahora ya tienen 14 millones de dólares sobre su cabeza. Y toda la organización siguiéndolo. Por supuesto, sí, eso es. Vamos a ver cómo se... Y vuelve a tener un perro. Ahora, la película, obviamente, protagonizada por Keanu Reeves, con Halle Berry y con Ian McShane, dirigida por Chad Stahelski. Y lo novedoso de esto es que Keanu Reeves como que revivió con John Wick. Sí, lo volvieron a traer. Incluso, es más, para todos los fanáticos de las consolas y de los juegos, ya en la E3, ya que es la principal evento sobre donde está... todas las principales compañías presentando sus juegos, está Keanu Reeves, porque aparece en Cyberpunk 2077 como un NPC, y cuando se abre el telón y está, o sea, porque nadie sabía que él iba a aparecer, aparece la sinopsis donde él aparece su cara y aparece diciendo un diálogo dentro del juego, y después se abre el telón y está él ahí mismo, fue, pero yo creo que las personas que estaban encargadas de marketing, es el mejor marketing que pudieran haber hecho para ese juego, porque todo el mundo lo comentó. Mire, estábamos con imágenes, pero usted hubiera visto el relato de Manuel Escobar, no sé si habrán puesto algo, pero el relato de Manuel es fantástico. Manuel, se nos pasó la hora largamente. Ay, sí. Así que la gente que ganó invitaciones, atenta, que le va a llegar un mail. Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros. De nada, y por siempre es un placer. Entretenido programa de todas maneras. Gracias. Me creó una necesidad a partir de hoy día, tengo que tener la figura de Rescate Internacional, y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que estén muy bien hasta a todos. Hasta la próxima, chao.